entrevista que realizo hoy, 3 de noviembre, día miércoles de 1999 en Quimbaya. ¿Cuál es su nombre, por favor? Arturo Chica Piedraíta. Don Arturo Chica Piedraíta. ¿Cuál es su fecha y su lugar de nacimiento, don Arturo? Circasia. En Circasia. Circasia. Es decir, prácticamente yo nací aquí en la Malasia. En la Malasia. Después de mis abuelos y después de mi papá. Sí, señor. Pero fui bautizado en Circasia y llevado por este camino viejo que va por aquí, que va a los Aguadeños, lo que llamamos la partida de los Aguadeños, iba uno a Circasia en el tiempo. ¿Y cuál era el recorrido de ese camino? El recorrido era Circasia, se venía uno pasando el río Roble, subía a una partida que llamaban la partida de los Aguadeños. Allí sí habría Finlandia y Circasia. Ahí se... Ah. Arriba la partida de los Aguadeños. Bueno, y más abajito salía también Montenegro, por allá subían, por esas veredas, allá por las brisas y todo, subía uno y salía también allá. Ellos se encontraban en los caminos y ya terminaba el para Finlandia, porque todo mundo iba a mercar, estos pueblos no existían. O sea, me está hablando de Pueblo Rico, partidas de la Española, más toda esa arriba, gente, toda esa gente subía por allá. Por la Cauchera. Toda esa gente subía por allá, y todos de por aquí subían, todos por aquí, por este camino. ¿Y por qué bautizado en Circasia, don Arturo? Eso sí no tengo ni idea. Lo que le cuento es cómo se formó. Los antioqueños vinieron de Antioquia, mi papá, los mayores míos, de la Ceja del Tambo. Mi padre era de la Ceja del Tambo, se vinieron en ese tiempo por caminos de herradura y todo, se fueron viniendo. Ellos dicen que se instalaron en Finlandia, ya existía Finlandia. Se instalaron, allí dejaron la familia y bajaron por las selvas a abrir estas montañas. Mi padre bajó con mi abuelo y se instalaron allí en lo que es la Albania hoy día. Más abajo estaba la de mi padre Jesús, que es lo que ya se llamó la Malasia, se llamaba Las Palmas en el tiempo. Bueno, yo le voy a contar a ustedes... Ellos vinieron a colonizar directamente. A colonizar directamente. Don Sótero Suárez, allí. Don Benigno... Don Sótero Suárez en Malabar. Malabar. Don Benigno Villegas en La Cascada, que abajo, La Cascada. Bueno, don Ricardo Londoño y el doctor Londoño allí en lo que es Argelia y Kerman, son un terreno muy grande de esos. Bueno, don el doctor Ignacio Londoño, La Española. Bueno, esos terrenos grandísimos, esos eran así, apenas unas haciendas sumamente grandes, lo demás eran selvas, por todas partes. Tenemos a la partida para yendo para Montenegro, aquí las delicias, eso ahí fue de un señor Peñalosa, don Enrique Peñalosa, me parece que si no estoy mal se llamaba Peña. Don Peñalosa, me parece que llamaban Enrique Peña, ese hay eso de las delicias. El Chaquiro era de unos colonos pequeños ya, entre ellos un señor López, ya eran unas finquitas más pequeñas, todo ese Chaquiro se compuso de unas fincas pequeñas ya, ¿no? Sí, un don Jesús María López y los padres de los Arias de aquí, don Alonso Arias, eso ya se volvió un poco de fincas pequeñas por ahí. Uh-huh. Por las haciendas grandes están todos y alrededor, pues, sí, las sí. Partes de abajo las haciendas. ¿Y qué otros colonos así tradicionales? Don Chepe Grajales, allí La Estrella. Estrella. Fue un establecimiento grande, pues, importantísimo, pues, eso, La Estrella, de don Chepe Grajales, el padre César. Uh-huh. Bueno, y así tenemos, esos eran los de esa época, los grandes terratenientes de aquí. Ajá. Y gente que vino a descuajar montaña y a golpe de hacha. Esos fueron, mi padre bajó, todavía soltero, resultaba bajó con mi abuelo y una colonia de trabajadores que bajaron aquí a tumbar montañas. Estos disque eran unos guaduales hermosísimos. Esto fue disque lo más fértil que había, la selva y así asistía el paludismo, la plaga y todo, pero estos que fueron unos guaduales hermosísimos,
Estos eran puros guaduales, selvas inmensas. Tuvo que ser hermosísimo esto en esa época. Yo conocí parte, yo, a mí todavía, cuando yo ya empecé, todavía se oía por aquí, para más de noche, el tigre y todo. Se oían las, por este Buenavista arriba, que era, en ese tiempo era muy importante ese riecito ahí. Se oía las tranquilidad de monos bramando por esa selva arriba. Eso hacían unos escándalos que parecía que se iba a acabar el mundo. Eso le daba uno miedo. Yo plantaba la vista cuando me tocaba por aquí, era un camino de herradura. Y cuando oía ese cantidad de monos, le daba uno miedo, se quedaba para plantar, a dejar que pasara ese tronido de animales. Qué pesar, hombre, con todo por lo las que tardes, acabamos, hombre, ¿no? Por las tardes bonitas, oír uno estar cerca donde subían. Los grandes, los monos grandes adelante, bueno, para mí los quedaban, y la colonia detrás todos los monos. Era bien, hermosísimo en el tiempo. Don Arturo, y continúe, por favor. Aquí abajo, como de aquí de la Malasia, aquí seguía el camino. Se iba y pasaba por la Malasia y seguía hasta salir a Santana. Esa don José Peñalosa. Pero ese camino que cruzaba aquí la quebrada Buenavista, aquí abajo, por San Vicente, que llamamos ahora. No, este era otro, fue después. El camino real era aquí. Aquí sale a salir allí. Por la carretera. Por la carretera, el camino fue hecho por la carretera. Eso lo vino a dañar ahora cuando tiraron, ya está. Pero puede pasar que ponen las... Las grajales. Eso. Ahí era donde Palermo. Ahí me tocaba, ahí había un puente, un puentecito. Techito de barro, la teja de barro y el puentecito para pasar el río, y ahí seguía uno y hasta saliera la Malasia. Por detrás de la casa de la Malasia iba el camino a dele y dele, a pasar por el Chaquiro, por ahí seguía el camino a salir allá. Este fue después, el primer camino, el de Cartago, que le digo que aquí salía, aquí se hospedaba todo mundo. Estamos en la carrera sexta con calle 17, Esquina. Pues. Era el hospedaje de las parejas. El Hotel Pareja. Hotel Pareja. Se decía el Hotel Pareja. De don Félix y sus hijas. Exacto. Ahí nos trajo mi papá muchas veces a venir el primer, ¿qué se dijo? Que hubo ahí una fiesta aquí, donde don Antonio Cifuentes, que decía el vocero, esta noche será una gran fusión. Titulada, no recuerdo qué decía, titulada qué, en todo caso, el vocerito por ahí. Entonces mi papá nos trajo esa casa donde es el banco ahora, era una casona grande y allá, tenía dentro un patio muy grande. ¿El Banco de Bogotá? ¿O el Cabendero. Ahí era la casa de don Antonio Huentes. Y él hizo ahí la casa adelante, ahí tenía una farmacia y en fin. Don Antonio Huentes, toda la primera farmacia que hubo aquí fue esa. Y adentro había un patio muy grande y allá adentro hacían un escenario. Allá eran las funciones. Cuando vino la compañía Hunda, esta noche se dará una gran fusión la compañía Hunda. El vocero decía, en de don Antonio Cifuentes se venden las boletas, decía el hombre. ¿Y quién era ese vocero? Un hombrecito como el de ahora, pues un hombrecito que era que se encargaba de eso, no recuerdo el nombre de él. Bueno, y mi papá nos trajo a todos nosotros. Aquí dejamos las bestias y todo, y luego nos fuimos a ver la tal función, que se desarrollaba un drama muy especial, lo voy a contar, tiene su cosa. Un drama se desenlazaba, era una tragedia que había, y salía un hombre y sacaba un revólver, decía, la tempestad está encima, pero el rayo está en mi mano. Bueno, y luego empezaba el drama, se abría de pronto el telón y aparecía que la señora estaba conversando pues con el amigo, no con el esposo propio, no con el amigo, y el tipo se enfurece, el tipo cuando se abre el telón aparece que ellos no estaban sentados y el hombre se desapareció de un momento a otro y la mujer queda pues ahí y el hombre se va con un cuchillo a matarla. Y la mujer retrocede, y como en eso siempre está el hueco del consueta, ella retrocedió y se fue por el hoyo, perdón, le dijo, y retrocedió y se fue por el... Y el hombre queda con el cuchillo en la mano, pues, y voltea al público, dijo, y era tan puta que se la tragó la tierra. Se fue por... Ah,
A ver, don Arturo, eso está muy interesante, hombre. ¿No recuerda el título de la obra? No, no. ¿Los actores y las actrices eran de aquí o eran venidos de otro gente lado? Que venía. Sí, gente que venía, toda gente que venía de Armenia o yo no sé qué dónde bien, venía. Hombre. ¿Usted nació en qué fecha? Pues yo nací en 24 de noviembre de 1909. De 1909. Yo voy a ajustar ahora 90 años. Es que ya en este mes, ya, en 20 días. Ya, 20 días. Ajusto los 90. En 1909. Carajo, ¿y cuántos años tenía usted cuando esa función, hombre? Tenía para 11 añitos. O sea, que todavía era Alejandría eso. Sí, Alejandría, claro. Pues era, hablando de Alejandría. Estaba empezando el pueblo. Estaba empezando el pueblo apenas. A mí me sacaron aquí por ahí de 7 a 8 años a esta placita. Eran 4 casitas. ¿Cuáles eran esas casas? Esas casas hasta era, vea, la de... Aquí abajo quedaba don Juan de Jesús Buitrago. Era la fonda. ¿Dónde exactamente era esa fonda, don Arturo? Esto aquí, nos va a desembarrar, a ver. Como aquí había como una... Aquí a la cuadra o las dos cuadras había como una barrita. Estamos hablando de la calle 19, ¿no? De, exacto. De allí por ahí donde está la farmacia San Roque. Eso era un vagón, hay como una vaguita y todo, y ahí por ahí así era la fonda de rumbo y trago. Eso sí se lo dan en esta otra reunión. Eso debe saber estos otros. Vino y trago debe saber. No se acuerda ya. Tampoco. Tal vez Valencia se acuerde de eso. Don Juan de Jesús Buitrago. Tenemos el papá de Miro Buitrago, don Francisco. Por ahí donde vive él, por ahí vivía don Francisco Buitrago. Toda la vida vivió don Francisco Buitrago. Bueno. Noviembre de 1909. En 1909 nací yo. Yo nací en la finca y me llevaron de a caballo en una bestia, me llevaron por acá, el camino que van los aguadeños, y ahí se chorrea el roble, pasa ya sobre al llano de donde estamos, sitio así casi. ¿Y por qué no esperaría a su papá a que bajara el padre Francisco de Paula a bautizar? Que él baja a bautizar aquí. Sí, pero fue más tarde. Él casó a la hermana mía, la mayor, a Elisa Chica. La casó en la finca. Allá se hizo una cosa muy hermosa y todo. Hubo más de 200 invitados y todo. Fue un matrimonio. Pues, ¿y de dónde salió tanta gente en ese tiempo? En ese tiempo eran puros invitados de Finlandia, de Montenegro y vecinos. Eso era. Eso fue pues una cosa especial. Vino un tipo que llamaban un visionista, un ilusionista, sí, Piquillo hacía cosas, ¿no? Y ahí estuvo, ahí le regalizó unas mesas grandes, los comedores pues debajo de unos palos de limones que habían muy grandes, muy bonitos, y ahí sentado cogió unas florecitas de limón y todo, hizo un ramo lindo y se lo regaló a la novia, a Lisa, mi hermana, en el balcón, que se llama la sierra de balcón, en el balcón se hizo el altar, bajó el cura de Finlandia, Francisco de Paula Montoya. Montoya, padre Montoya, fue muy amigo de Abán. Bueno, de suerte yo lo conocí personalmente, allá estuvo y en fin, el padre Montoya bajaba cada 8 días aquí a decir la misa y todo. Y allá estuvo y hubo mucha gente, vino gente, como le digo, de Finlandia, de Circasia, de Montenegro, todo, y vecinos. Eso fue una fiesta, la fiesta que no se volvió a ver jamás. Claro. ¿Y ella se casó con quién? Se casó con un bogotano. Aquí se conocieron, en este hotel. Papá nos trajo a la tal fiesta, esa, a la función esa. Como ahí era ahí entraban las bestias y todo, papá dejó ahí su ruana que traía y más tarde con el río se vino y la sacó y salió y se fue para irnos para el teatro y a la medianoche volvimos. Estábamos allá a tiros de Bali cuando entraron dos señores, dos caballeros andantes de polainas, son vestidos de breche y todo, que venían de Cali. De Cali iban para Bogotá. Y ahí el señor ese, uno de ellos, empezó a soltar que su ruana, que su jerga, y mi jerga, y mi jerga, y todo. Y yo no había venido y era pues buscando que su jerga, que yo la dejé aquí, y que mi jerga, y buscando el tipo por todas partes. Y nosotros, cuando llegó papá, ¿qué pasa? Y pues que este señor se le perdió la ruana. Y dijo, papá, a ver, ¿será que es? Cuando se dio, papá equivocadamente,
se había terciado la jerga de, del señor ese, y sí señor, y estaba la de mi papá, y decidió el cambio, y entonces ya vino las disculpas del hombre, y como papá entró con Elisa, que es una mujer muy bonita, pues ahí se conocieron y siguieron las conversaciones y todo, ya se pusieron los viejos a conversar con Elisa también, con mi mamá también que estaba ahí, en fin. Bueno, el hombre quedó impresionado, al otro día se apareció allá antes de irse, se apareció a la Malasia, a hacernos visita, el bogotano, y sí, y eso siguió hasta que se casaron. Estamos hablando como de qué año se casó. En ese tiempo, pues estaríamos por, pues te diría, este pueblo fue en 2000, la ICES, en el 22. En el 14 se fundó, en el 22 se municipalizó. Se municipalizó, sí, eso empezó en el 14, se erigió a corregimiento en el 17 y en el 22 a municipio. Eso es. Bueno, ya era municipio. Yo recuerdo, yo estaba aquí cuando a las fiestas salimos. En el tiempo no permitían menores de edad, sino hasta las 6 de la tarde. Yo estaba ahí precisamente en la esquina donde es la caja agraria, ahí estaba parado cuando llegó don Antonio Cifuentes, el alcalde, de bastón, de mucho bastón, como él, habíamos sido vecinos, nos conocía pues a nosotros todos. Dijo, hola cachivo, ¿usted qué está haciendo usted a estas horas por aquí? A las 6 de la tarde. Dije yo, pues temeros, dije, pues estoy esperando a mis hermanitos. Digo, pues búsquenlos, y se va ligero para la casa, porque no permitían a nadie en el tiempo, de las 6, muchachos menores no lo permitían. Bueno, entonces me fui a buscarlos y los encontré y nos volamos ligero para la rica. Bueno, eso fue en 1922. De ahí en adelante yo empiezo a darle, habían pues unas casitas muy poquitas, yo le cuento de las casas. Don Ricardo Echeverry arriba, que ya tumbaron la casa, uno de los prácticamente fundadores. De esto. Eso es. ¿En dónde era exactamente que vivían ellos? Donde está ese solar allá en la esquina de, del parque arriba, que está un solar ahí grande. Aquí, lo que después fue de los Betancur. ¿Ah? No. ¿Aquí en esta esquina del parque o arriba? No, no, arriba, en la plaza de arriba. Ah, entonces esa esquina, lo que ahora es de Álvaro Botero, lo que se cayó ahora con el terremoto. ¿Eso es de quién ahora? De Álvaro Botero. Ah, bueno. Eso era don Ricardo Echeverry. En esa esquina vivió ella con doña, él con doña Mercedes. Toda la vida. Yo allá iba a ver la noviecita mía, pues de toda la vida fue Inés Echeverry, y don Ricardo. Esa fue la noviecita, ese fue el amor eterno mío. Fue una de ellas. Ahí vivía don Ricardo Echeverry. A la cuadra en la esquina, don Ignacio Gutiérrez. Don Ignacio Gutiérrez Moreno. Uno de los fundadores. Eso, fundadores. Ahí diagonal así había un chorrito de agua. Antes en esta esquina, más abajo, y ahora está el edificio de los Hidárraga. Eso, ahí. Y saliendo por allá, a la calle. Por esa calle eso, 13. Ahí había un chorro de agua. Ahí vamos a lavarnos los pies y a bañarnos ahí, todo, y a llevar agua. Y ahí salió. Poner el agua para las casas. El agua la trajeron en tubería de Guadua. En tubos de Guadua la trajeron hasta ahí, y ahí asomaba. Y aquí donde don Ramón Botero asomaba otro chorro. Ramón Botero, estamos sí. Hablando de calle 16 aquí, con sí, carrera cuarta esquina. Ramón sí. Botero, ahí en la calle salía otro chorro, ahí los estudiantes se encontraban, ahí lavando los pies y lavando la cara y en fin, y, bueno, organizándose, ahí donde don Ramón Botero. Bueno, esas eran las casas principales, la de Ricardo Echeverry, la de don Ignacio Gutiérrez, la de don José Joaquín Muñoz. De don Joaquín Muñoz, eso fue aquí en la plaza, en la plaza, el peluquero que hubo aquí, don Joaquín Muñoz, fue el primero que desmotivó a mí. Bueno, en la esquina, seguía de Muñoz, y aquí en la esquina, los Buitragos, ahí para abajo, para seguir un Buitrago. Bueno. A ver, don Arturo, esto está muy interesante. Aquí había, aquí donde es el Telecom. Sí, señor. Ahí había una casita que era una de un tío mío, Manuel Piedraíta. Manuel Piedraíta. Ahí ellos no tuvieron familia. Ahí era un hueco y entraba uno a la casa por un puente de Guaduas. Ahí venía yo a veces a dormir.
donde Rosaura, la tía mía, don aquí, esto que es de, que fue de Leonel Ochoa y ahí, acá se balcón de que soy de Mavesa, la Jarito, ese balcón hay, don Felipe Vázquez. El viejo Chiverudo, don Felipe Vázquez. Y ahí donde están, no, que tumbaron ya Nora Londoño, que tumbó, vivía uno que llamaban un carnicero. Hombre, se me olvidó. Demetrio, ¿no era Demetrio Salazar? No, don Demetrio Salazar, ya más tarde, ya donde soy la Caja Agraria, de Balcón. Uh-huh. Don Demetrio Salazar, ahí vivió don Demetrio. Y entonces al frente donde es Piel Roja, la esquina, ya era don Melitón Echeverry y don Ricardo Antonio Mejía, unas propiedades y todo, compraban más tarde. Ellos siempre se asociaron en el negocio de tierras, exacto, y propiedades. Eso, fueron socios toda la vida de eso. A ver, don Arturo, no vamos a hablar de los padres de don Arturo, de sus abuelos, porque ya don Camilo Chica en una entrevista anterior nos describió pues, todo el aspecto familiar. Exacto. Pero a ver, don Arturo, vamos a recordar su infancia, ¿a dónde salía usted con su papá? Porque entonces usted vio nacer prácticamente y crecer primero Alejandría en 1914 y después Quimbaya a partir del año 22. Cuando empezó Quimbaya, mi padre producía panela. Allá en la Malasia. En la Malasia tenía caña y los londoños al frente tenían el establecimiento. Se la molían en compañía. Y a mí me tocaba venir aquí a la placita a vender. 2, 3, 4 carguitas, ahí en la plaza, tiraba uno los bultos al suelo y ahí vendía yo la panela. ¿Y quién es más hermano? A 2 centavos. ¿A 2 centavos el atavo? El atavo. Más tarde a 2 centavos y medio, 2 por 5, 2 por 5, 2 centavos, 2 por 5. Bueno, ahí venían así, los chicas a vender panela. Toño Herrera y Ramón Herrera traían de Cartago, que se iban los viernes con unos caballitos y llevaban de por aquí cosas, plata y cosas para Cartago, y traían de allá ollas de barro, y entre las ollas de barro se los voy a llover, y entre las ollas de barro traía colaciones. Colaciones, el mecato para los muchachos. Exacto. ¿Cómo eran esas colaciones, don Arturo? Las colaciones grandes así redondas, con un corozo por dentro. Traían corozo por dentro. Y de colores todo. De colores todo, sí. Blancas y pintadas y rojitas y todo. Y uno iba allá y ahí tenía, ahí Ramón Herrera tenía el mundo de ollas de barro que las tenían llenas de cosas de Cartago. Ciruelas y colaciones y otras cositas que traía de Cartago. De las colaciones eran el mecato predilecto. El mecato predilecto y las ciruelas, todo el mundo iba allá, a unas ciruelas lindísimas de Cartago, y a comprar las colaciones que le vendía un paquetico, hacía como cartuchos, como de esos de cominos y en fin, y ahí compraba uno el paquete, ¿no? A centavo, a 2 centavos, el paquete de colaciones. Ramón Herrera y el hermano. Ramón Herrera y Toño Herrera. ¿Quedan descendientes de ellos? Aquí vivían en la esquina del hospital. Eso era de ellos. Eso que es el hospital hoy, eso era de ellos, de los Herreras. ¿Y quiénes quedan de ellos sobreviviendo? Nadie. No, eso, no, ya no quedan. Eran unos rolos, eran unos chiquitos, unos rolitos, chiquitos, anchitos y todo, los Herreras. Muy bien. ¿Quiénes más salían a esa plaza de Alejandría a vender sus cosas? Que salían ahí a vender en los tiempos. Pues todos los propietarios que ahí vendían, los que tenían panela, los londoños, que de eso están ahora londoños, nada más como que estos londoños, eso ahora es hija de uno de ellos, son los únicos, la gente se murió toda, los demás se fueron para Antioquia y no volvieron. Bueno, esos venían de Antioquia. Bueno, esos eran del otro lado del Chaquiro, los dueños del Chaquiro, los londoños, don Manuel Londoño y mi tía Francisca eran los padres de ellos. Fueron un poco, tenían el montaje del establecimiento de caña. Y mi padre tenía la caña y le molían en compañía. Entonces salíamos aquí, mi papá me ayudaba y aquí descargábamos las bestias o unos bueyes que mi padre tenía y yo me ponía a vender la panela. Y
allí, a mí me tocaba vender la panelaria. Y ahí encontraba, Gonzalo Henao fue vendedor de ahí tiene un toldito. ¿Pero mucho después o en ese tiempo? Sí, no, ya mucho después empezó con un toldo. Ya, no, pero estamos hablando de Alejandría. De Alejandría, eso, de Alejandría. De esas pocas casas y apenas, por ejemplo, ¿cómo era la plaza? La plaza era una plaza escueta por completo, pues una plaza grande ahí. Todo eso, los lunes la barría, porque ahí se hacía todo el mercado, todo eso lleno de toldos, los carniceros y todo. Ahí recuerdo los carniceros, Julio López, ya se acabó esa gente también, bueno, César Salazar, que ya murió en Cali también, los Salazares, hijos de don Demetrio. Ernesto era carnicero, Demetrio era carnicero, César carnicero, bueno, todos eran carniceros, todos picaban ganado ahí, todos vendían ahí carne. Bueno, y eso se llenaba de toldos por todas partes. Usted me ha descrito la plaza en ese tiempo, pero no me ha hablado de la capilla. ¿Ya habían hecho la capilla o apenas estaban haciendo la capillita? La capillita estaba, cuando ya hicieron la capillita primera, que eso fue el padre Ultrago que vino, el padre Montoya. El padre Montoya venía y daba la misita y se volvía para Finlandia. Pero, a ver, a usted no le tocó ver la construcción de esa capilla. De esa capillita no. Cuando yo salí, ya estaba la capillita hecha. Habían, como le digo, unas casitas. Los González, don Jesús González, tenía la casita ahí en la esquina. Don Jesús María González. Bueno, don Juan de Jesús Buitrago más abajito. Bueno, aquí abajo, don Ramón Botero y don Marín. ¿Lorenzo? No, Lorenzo, el peluquero, Lorenzo. Lorenzo Marín. Lorenzo Marín. Bueno, y estaba el padre Carmelibia, Marín, que ahí tiene toda la propiedad, me parece. Bueno, ¿quiénes más había en los tiempos para ellos, no? Bueno, entonces ese es. Esos son los alrededores de la plaza de la Alejandría plaza, sí, de ese tiempo. En ese tiempo, sí. ¿Estaba bien a nivel ya la plaza o estaba con mucho barranco todavía? No, la plaza fue hecha muy bien ya desde un principio. El barranco quedó a los lados, que fue el que ya nos tocó sacar a nosotros cuando se fue a hacer la iglesia, que ya fue ya el padre. Ya el padre Buitrago. Eso ya muy posterior, que ese sí me tocó ya a mí venir. Don Arturo, ¿usted recuerda que alguna vez hubiesen comentado sus padres o los amigos de su papá que en Finlandia iban a cambiar el día de mercado de aquí de Alejandría por los miércoles? Que porque se estaba creciendo mucho el mercado y entonces Finlandia vio que esto como que estaba creciendo muy rápido y les iba a formar un problema. ¿Usted de pronto escuchó hablar algo de eso? No, hablar de ese tiempo no. Lo que pasa es que Finlandia sí se va muy celoso con esto y todo. Claro. Y intrigaron mucho. Claro. Mucho, intrigaron mucho. Eso hubo una pelea tremenda. Sí, sí. Ahora, bueno, Montenegro también bregó mucho por hacerse estos terrenos y todo. Hubo siempre mucha. Pero este pueblo fue muy pujante. Este pueblo era. Esto se fue rápido, se fue para lo arriba. Si sí, esto fue rápido, tenemos por ejemplo aquí en el tiempo, esos tipos fueron don Ricardo Londoño, don Demetrio Salazar, don Juan Jesús Buitrago, estos marines, padre de Carmen Emilia y todo. Esa gente fue una luchadora tremenda. Pues, don Samuel Jaramillo. Don Samuel Jaramillo. Bueno, por no dejarse quitar esto. Entonces, bueno. Había unos tipos muy importantes en el tiempo aquí. ¿A quiénes recuerda usted así por su estampa? Por don Ismael Grajales. Ismael Grajales fue el primer notario que hubo aquí ya. Cuando ya se formó el mundito, fue el primer notario Ismael Grajales. Estaba ahí asesinado en la plaza un alcalde que lo mató un Gerardo Echeverri, que llamábamos Carnudo. ¿El Carnudo mató al alcalde? El Carnudo mató al alcalde. ¿Y cómo se llamaba ese alcalde? Se llamaba, hombre, yo sí lo, en tiempo frío me acuerdo.
ahí en la esquina, ahí le echó mano, como él era un derivativo ahí, y él tenía un cuchillo, no sé qué sería la cosa, pero entonces él lo agarró y todo, y el otro mató, lo devolvió ahí. Ahí cayó, eso fue un escándalo tremendo. Padre de estas Echeverres, de la una fue la señora Perito Barrera, y la otra de esta Ofelia, fue el Echeverres, y aquí que vivía aquí. Que sea el carro. Bueno, ni fue a la cárcel porque todo el mundo declaró que era que el otro lo iba a matar, fue en defensa propia. Claro, no estuvo ahí en la cárcel. Bueno, en ese tiempo tal vez no era alcalde, era corregidor, ese tipo. Álvaro, un Álvaro, se me olvidó, don Álvaro. Era el corregidor. Don Álvaro, no recuerdo, ahí lo mató el carnudo. ¿Y qué de, otras familias de, tradicionales? Después ya bajó Don Marco Betancur, hizo esa casa ahí. Eso ahí era también una especie de pesebrera. Ya. Aquí donde, que es un solar ahora. En la Plaza Bolívar, calle 16 con carrera sexta, esquina. Al frente de la canoa. Eso, al frente de la canoa. Pero don Marco Betancur vino de dónde? De Milandia. Ellos tenían, o tienen, finca en el placer. Don Arturo, cuénteme una cosa. A ver, resulta que en el año de 1915, nuestro principal fundador, que fue don Ricardo Echeverri Hoyos, inauguró la trilladora Maracaibo, allá en la finca allá de... La finca ¿usted de... llegó a conocer esa trilladora? Más tarde la conocí, pero cuando estaba en funcionamiento no. No la conocí. No era la conocí. Grande, era como... Sí, cuando ya no estaban, sino restos ahí. Después la pasaron abajo en los Gitanitos. En Villa Ofelia. Allá eso vive mucho después, ya como en el año 35. Eso sí, una familia que vino de Manizales. Maximiliano Mejía y compañía. Eso es, sí. Samuel Mejía y Samuel, los dos hermanos que vinieron a montar eso ahí, se llamaba... Samuel, me acuerdo mucho de Samuel Mejía, fuimos muy amigos con él. Él bajaba mucho a la Malasia y el otro. Ellos bajaban a la Malasia, pero se me olvidó. Allá donde son los Gitanitos ahora. Yo no sé, ¿eso se acabó allá o qué? Eso se acabó, sí. Eso todo fue la trilladora. Y Rodolfo y Rubén Mejía compran café a precio, no sé qué, decía pues el vocero. Pero estaba usted niño cuando escuchaba propaganda. Sí, ya niño, estaba todavía. ¿Y qué decía el vocero? Que oiga, que Rodolfo y Rubén Mejía compran café. Bueno, no recuerdo qué más decía la cosa. Ya. Don Rodolfo y Rubén Mejía. Y pues, muy buenas personas. ¿De dónde eran Rodolfo y Manizaleños? De Manizales. De Manizales vino esa compañía. A ver, ¿cómo recuerda usted el transporte de café, don Arturo? A lomo de mula. ¿Y, pero para dónde lo sacaban? A ver, no había tren, no había carretera. No, era camino. ¿Para dónde echaban ese café? El café salía para Armenia. A lomo de mula por aquí salía. Para Armenia. Porque no había más. Allí lo trillaban y de ahí trillaban para... No con seguridad, no estoy seguro si era para Armenia o directamente para Manizales. Pero yo creo que en ese tiempo ya era para Armenia que viajaba ese café. Bueno. Pero eso salía en mulas. Ajá. En mulas entraba de las fincas el café. Hablamos del primer peluquero, don José Joaquín Muñoz. Del primer hotel-restaurante, de la familia pareja de don Félix y sus hijas. Exacto. Estamos hablando de la primera trilladora. ¿A quiénes recuerda usted como primeros compradores de café cuando era usted niño aquí, don Arturo? ¿Y dónde estaban ubicadas esas compras? La compra de café no había sino esa, allá en la Roche, en los Gitanitos. Pero es que eso fue mucho después, eso fue en el año 35, que se estableció esa trilladora. Todo el café salía para Montenegro. Pero antes, ¿quién compraba el café aquí? ¿Quiénes lo compraban? No recuerdo, ni el tiempo. Braulio Londoño, de pronto. No, eso ya fue mucho después. Antes, cuando usted era niño, ¿quiénes eran los que... Que Braulio Londoño fue conmigo, él era contemporáneo con Camilo. Bueno, entonces ellos vivían aquí, Braulio Londoño estudiaba,
ellos subían, o nosotros nos tocaba subir de la Malasia de a pie, y Braulio los niños subían una yegüita, ellos eran los ricos de este pueblo, subían aquí a la escuela que era allá, donde está ese jardín infantil. Sí. Allá fue la primera escuela. Primera escuela. Allá fue. Y la de niñas, allá sí, donde está. Bueno, los primeros maestros, don Roque Corrales, hubo aquí. El primer maestro mío fue Ignacio Vallejo. Cuando vino de... Muy joven vino Ignacio Vallejo. A ver, cuénteme una cosa. A ver, don Arturo, ¿usted de cuántos años empezó a estudiar las primeras letras? De 7 años. De 7 años, o estamos hablando de 1916. Ya estaba grandote. Porque es que yo conozco un oficio que elevaron los fundadores de aquí, de Quimbaya, de Alejandría en ese tiempo, donde piden al Honorable Consejo Municipal de Finlandia de ese tiempo, en 1915, que permitieran establecer una escuela alterna para niños que podría funcionar en la capilla. ¿A usted no le tocó ese tiempo entonces de la capilla? No, de la capillita no me tocó nada. Bueno, ¿y por qué la escuela por allá en esa esquina, a 2 cuadras de la Plaza de Bolívar actual? Si bueno, se supone que en ese tiempo, o ya habían casas por todo eso. Si casas no había, la escuela sí estaba. No, allá sí estaban esas casitas ahí viejas que hay allá. Ahí fueron haciendo las casitas y se fue fundando el pueblo. Eso era, eso, para llegar allá, eso era de una de las propietarias del terreno de aquí. Era una señora, era una viuda, ahí donde es esa esquina de Chivo, ya es de la esquina de aquella esquina. Para ah, sí, la carrera... Eso era una laguna ahí. La carrera cuarta. Eso es, por ahí con eso calle era... Con calle por 10. Ahí había una laguna, por ahí había una laguna ahí donde estas arcilas. Ahí había una laguna y pasaba uno ahí, era una señora viuda, una, ya señor Dios, ¿cómo se llamaba esa vieja? No, ahí tenía terrenos esa señora, y después de que uno pasaba ahí como una cosa difícil, unos pantanos, no sé con qué, estaba la escuelita allá, la escuela que es más tradicional, escuela grande, o sea, fue la primera escuela que hubo aquí. Pues ahí, y era que me imagino 2 saloncitos ahí. Sí, 2 salones, eran 2 salones, nada más. A mí me tocó el de los menores, de los de primero y segundo, y a los mayores, Camilo y Emil, les tocó el que era don Juan Suárez de Pereira, una gran persona, ¿no? Profesor, ¿sí? Bueno, fueron los primeros maestros. De los primeros que usted recuerda, maestros. Suárez y Corrales. Ese fue de escuela, escuela, don señor Corrales y la escuelita primero. Después ya se desapareció. Hubo otro que era por ahí de Finlandia, que vino de Finlandia, un maestro, que no me he podido recordar. Camilo, porque él sí fue muy amigo de él. Pero los maestros que nosotros recordamos, tenemos a decir, a Juan Suárez y a Ignacio Vallejo. Fue cuando ellos se formó la escuela en forma, los 2 saloncitos. El del primero y segundo, Ignacio Vallejo. Tercero y cuarto, Juan Suárez. ¿Y este señor Corrales? Ya había sido antes, ese fue el primero. Sí. ¿Ya lo habían trasladado? Sí, ya lo habían trasladado. Trasladaron, desapareció Corrales y otro señor que era de por ahí del Paraíso, de Finlandia. Eso los trasladaron para Finlandia y entonces llegaron estos. ¿Y a los cuántos años tenía usted cuando tuvo de maestro a don Por ahí 6, 7 añitos tenía yo. Ah, entonces las primeras letras. Las primeras letras las aprendí fue ahí. Estamos hablando del año 16. Exacto. Primera letra, empecé yo a aprenderlas ahí, con don Ignacio Vallejo. Pero entonces, ¿venía usted caminando? Sí, caminando subíamos todos, de la Malasia, y nos íbamos, la gente se iba aumentando cuando llegamos a Buenavista, a lavarnos los pies, ahí que eso era patica oleada, pues. ¿Pero abajo o Buenavista, allá no, abajo, por la granja? No, allá abajo. Todos eran por aquí, una derechera. Había una derechera. La Albania se cruzaba por los de la Albania, pasaba uno por debajo de la casa y todo, que había unos guayabos agrios y ahí recogíamos guayabas y vendíamos ahí. Nosotros, mi mamá nos daba la leche del domingo de las vacas y hacíamos unas panelitas de leche. Nos daban la panela y nosotros en una paella grande hacíamos y las envolvíamos en hojitas de plátano
todo, y desde a 5 centavos en el tiempo, la panelita, o a 2 centavos, panelitas. Los chicas, las panelas de los chicas. Hay veces que nos llaman por aquí los comerciantes, las panelas, como decía un señor Villegas, que lo asesinaron en Manizales, tenía un almacén, las panelitas de los chicos, decía, allá le íbamos a llevar porque le gustaban mucho. ¿Y dónde era ese almacén? Ese era ahí donde está el hoy día ese edificio alto ahí, antes del banco del cafetero, acá. Ahí donde están ustedes. ¿Dónde están ustedes? Ahí, enseguida en la esquina de don Pablo Valencia, por ahí donde están ustedes, ahí era el almacén ¿De qué era ese almacén? Ropa. ¿Solo ropa? Solo ropa, él no se vendía. ¿Y cuál era el nombre de ese almacén? ¿No recuerdo? No recuerdo. ¿Y el nombre del señor? Se llamaba Clímaco. Clímaco. Clímaco Villegas. Clímaco Villegas, que lo asesinaron en Manizales, en el portón. Este mata 7 de aquí de Armenia Liberal. Lo asesinó en eso, bajando. Clímaco bajaba del hotel, el Hotel de Europa. Bajaba y ahí llegó Barrera Uribe. Barrera Uribe lo asesinó. Barrera Uribe, pero ese fue de la guerra de los 1000 días. Ese fue Barrera Uribe, ¿no? El coronel Barrera Uribe, él era coronel. ¿Y cuando ese asesinato aquí se dieron cuenta rápido? Ah, sí, claro. ¿Cuántos años tenía don Arturo? Tipo queridísimo, yo estaba por ahí. ¿En la escuela todavía? Sí, en la escuela, estábamos en la escuela nosotros. Clímaco Villegas lo asesinó, que era dueño, don Benigno Villegas, dueño de la cascada. Era don Benigno, el papá de Clímaco. Era hijo de don Benigno. De don Benigno Villegas, Clímaco, una gran persona. Por Maris, las panelitas de los chicos, nos decía, de los chicos. Bueno, eso tuvo mucho nombre, las panelas de los chicos. Ya. A ver, don Arturo, ¿y quiénes fueron los compañeritos de escuela suyos? Todos murieron ya. Había de don Ricardo Echeverri, inseparables, el menor de ellos. Adalberto. No, Adalberto era el mayor. Adalberto seguía a Ricardo, después Arturo. Arturo y yo nos criamos juntos, que nos decían pues que éramos como gemelos, porque a toda hora nos encontraban juntos siempre. Todos. Arturo Echeverri y yo fuimos compañeritos de toda la vida. ¿A quiénes más recuerda? En los tiempos, después de los Echeverris tenemos... No, yo no recuerdo. A ver, los cachos, anécdotas, asustos, cuentos de todo eso que usted recuerda, don Arturo, porque me imagino que en ese tiempo, ¿cierto? Sí, en ese tiempo era muy común. Madremontes, patasolas, asustos, brujas, duendes. Vea, eso había de todo en los tiempos. Lo que pasa es que nosotros fuimos dos tipos, polígonos de neocreos, al fin en la selva, nosotros. Cuando nosotros llegamos de Circasia, eso era las selvas, los abiertos únicamente, y los demás eran selvas. Y se oían mucho los monos, los micos, en la noche, en el día, los pájaros. Tenemos, por ejemplo, tenemos por la mañana se oía mucho, el guacó. Vea, yo les decía a mi madre, oigan el guacó, guacó, se oía el guacó. Bueno, cuando cantaba mi madre tenía pues casi, va a llover, oiga el guacó está acá, hoy va a llover, y en la selva se oía el guacó, se oía también el Dios te dé, ese paraba el, no lo conoció, paraba la cabeza así, y decía Dios te dé, y movía, decía que decía la cruz, que el Dios te dé, el huacó y el marco cojo. ¡Marco cojo! Todo el día. ¡Marco cojo! Oiga el marco cojo. ¿Y cómo era ese pájaro, el marco? Era una especie, así más o menos, tipo de una paloma. Sarabiao, fue bien. El Dios te dé, el marco cojo, el huacó. Eso se oye en la selva. Y en los palos más altos, los alcanzaba usted a oír, a ver, en los palos más altos les iban a cantar. Bueno, en animales yo conocí a todos los animales,
los micos, los pericos, los guatines, todos los animales los conocí yo, todos, el mono, tranquilidad de monos, fue buena vista arriba. El perico se mantenía por ahí sentado en una rama, echado en una rama, por ahí colgado. Por ahí tumbamos uno y nos lo comimos, un perico. Perico ligero. Bueno, por aquí el camino, a mí a ver si me cogía la noche, que por ahí, que hay en el puente de Palermo, que ahí salía la madre monte, le salía. Que le había salido a uno, pues sí, que se le montó el anca de la bestia a jalarle el pelo hasta Palermo, y que en Palermo le dijeron que agradezca, que porque están rezando el Ave María. Ahí se lo quitó encima. Lo único que le salvó. Sí, todas las leyendas. Que la patasola, el coco. ¿Qué hablaban de la patasola? El duende. ¿Y qué decían del duende? Del duende decían que eso se le aparecía o lo hacía ver o oír a uno cosas. Por ejemplo, una vez veníamos Carlos, el hermano mío y yo. Carlos vive en Manizales, fue profesor aquí. Pero no fue alumno de Carlos Chica. De Carlos Chica, no, fue profesor aquí. Él se jubiló como profesor en Manizales. Bueno, veníamos. Iba a llover y por el lado de encima un guadual muy grande había, y veníamos por una variante, cuando sí señor, sentimos que nos tiraban como piedras, tirando piedras, y miren, una piedra, ay, casi que, ay, decía que el duende, porque usted iba por el camino cuando sentía que le estaban tirando piedra, todo, y miraba y no veía nada, y le estaban tirando piedra, y eso es que era el duende. Don Arturo, usted sí fue testigo fiel y actor de primera línea de los festejos y la inauguración ya del municipio de Quimbaya en el año 22. ¿Cómo se celebró eso aquí? Carnavales. Sí, esa plaza la envolvieron toda la plaza en redondo, en casetas altos de balcón debajo, se hacía ahí hacía un puesto con mis trajes. Y encima hacían carta para subirse uno, y hay que le cobrar a uno porque se no, porque van a subir allá a uno a ver el toreo, los toros. Ah, cerraron las salidas sí, de la plaza. Hicieron el circo. Y eso quedó ahí una plaza de toros. Ah, sí, en la plaza de toros. Hubo toros. Y ahí salían pues duros aficionados. Un cuñado mío, Alfonso Castro, le gustaba torear, toreaba. Ahí fue cuando pusieron a Colimocho, Colimocho. Se pusieron a que un toro Colimocho. Él sacó una ruanita y salió también a todo, hasta que de pronto le dio miedo y se le vino y él alcanzó a subir, y cuando iba subiendo el toro lo cogió y lo acabó, lo tiró al otro lado. Y resulta que el toro era Colimocho y se quedó Colimocho. Me acuerdo cuando se encaramó, todo el mundo gritando, pues cuando lo hacían las barracas, llamaban barracas. Debajo hacían de comer. Para vender, y encima para que la gente subiera allá a ver. Algo cuando le cuento una historia que se la conté yo, no recuerdo cuál es. Un tipo aquí, por aquí, en la media cuadra, un Roberto Macanudo, tenía, no recuerdo si era una zapata, me parece que era una talabardera en el tiempo, era talabardera. Un tipo solo, lo comimos, pero solo. Estaba copetón y se metió a torear. Sí, señor. Y en una de esas le vino el toro encima y ¡pum! Lo cubrió de lleno y allá lo tiró al suelo y pasó el novillo y te sacó otro y entretuvo el novillo y le pegó aquí bajito. Sin duda le pegó la pirinola muy duro y en todo caso él desabotonó y todo, sacó la pirinola, se puso a verla y dio un toso delante del público. Le puso alivita y volví huerto. No se me olvide, es el Roberto. Era uno copetón, rascado, el de rascado. Ya lo tiró. Y se desabotonó y sacó y se puso a ver qué le había pasado. Y entonces y guardó. Bueno, fuera de,
de los toros, ¿qué otros festejos hubo? Pues para saludar al municipio que salía a partir del 1 de agosto del año 22, usted ya tenía 13 añitos. Sí, ya estaba cansadito. ¿Cómo más recuerda? ¿Discursos? ¿Quién vino? Sí, ¿qué se hizo? Discursos y venían de Manizales, claro. ¿Quiénes? ¿De pronto usted recuerda? El gobernador. No, yo recuerdo cuando ya estaba hombre que yo tuve el café en el tiempo era La Paz, ¿no? Vino el gobernador. Que después fue el Gloria. Después fue el Gloria. Bueno, Café La Paz, yo no tuve mucho tiempo. Pero ya era usted un hombre. Sí, ya era un hombre. Allá vino en Aves, vino el gobernador y todo su equipo, pues tremendo. En esa primera vez vino, fue de Manizales. Aquí venía gente, era de Manizales. Sí, los manizaleños, el gobierno, pues aquí venía el lo que soy el contralor, pues en el tiempo. Contralor a hacer las visitas y todo. Bueno, y de pronto la venía el gobernador, eso era pues una cosa de todo, de lo alto, pues, y ponían los colegios a todo full, con los uniformes, los niños, y a esperar la venida del gobernador, que venía el gobernador, sacaban las escuelas y todo, pues era un acontecimiento. Indudablemente. El tremendo, porque venía el señor gobernador. ¿Estuvo aquí? Sí, Pompilio Gutiérrez vino aquí. Pero esto era todavía Alejandría, ¿no? Sí, todavía era pues un pueblo cuando vino. Pompilio Gutiérrez vino con su equipo y todo, aquí hubo mucha cosa. Eso comúnmente se encargaban a las maestras de escuela en el tiempo de atender a sus personajes. Sí. A ver, don Alejandro, usted se conoció muy bien también la actividad de las cantarilleras, ¿o? Las cantarilleras. Pero cuando era usted niño, pues. Las las más antiguas, a ver. Las marines, hermanas de Lorenzo. Familiares de Lorenzo el peluquero. ¿José Joaquín Muñoz? No, José Joaquín Muñoz fue el primer peluquero, después vino ya Lorenzo. Lorenzo Marín. Lorenzo Marino. Marino Restrepo. Bueno. Lorenzo, el peluquero. Bueno, ¿qué era? La limosna. Y eso era pues con boletica, le dan a uno compraba la boletica. Bueno, ¿para qué compraba uno una boleta? Para ellas, allá se sabían a los que salían y no a arribar. Había pues un premio a las cantarilleras. Y todo, las cantarilleras, el cura, la iglesia, el cura, fulano de tal, las cantarilleras. Uno decía, apúntenlas, ¿a quién apuntamos? Apúntenlas las cantarilleras, uno por salir. O si hacía apuntar uno, o la iglesia. Y bueno, las cantarilleras y así. Bueno, había un solterón que era el que le manejaba la bestia, el cura, el caballo, que lo mantenía por ahí en la manga, el que iba por el caballo, lo traía, se lo ensillaba y acompañaba al cura para hacer las comuniones por ahí los enfermos en los campos. ¿Quién era él? No recuerda, ¿no? Manuel Giraldo, por ahí como tío de tiburón. Eso es, Manuel Giraldo y el cura. Manuel y todas las... saque pues, del talego, meta el talego. Manuel Giraldo y el cura. Manuel Giraldo y el cura. La iglesia, las cantarilleras, Arturo Chica, Manuel Giraldo y el cura. Casi todos se... Todas, porque ellas pues se sacaban 100 de Manuel Giraldo y el cura, y una que otra pues para... Entonces lo ganaba la iglesia, las canterías o Manuel Giraldo y el cura. Pero, a ver, estamos hablando, ¿qué edad tenía usted cuando eso? Ya estaba hombrecito en el tiempo. ¿Ya estaba el padre Buitrago aquí o él estaba tocó con el padre Montoya? Yo creo que eso, en el tiempo todavía no había canterías cuando el padre Montoya. No, él no venía sino y decía la misa y se iba. Cuando era pues el Quimballito, pues cuando era todavía Alejandría. Alejandría todavía, el cuerpo, todavía no había subido a Quimballa, todavía no. Eso era Alejandría. Cuando eran unas hermanas de Lorenzo Restrepo, o este Lorenzo el peluquero, unas solteronas eran. Y habían otras.
hermanas de Juan Crisóstomo Muñoz. Había Juan Gabriel Muñoz Uribe, que se fue el primer, usted sabe pues cuál fue el primer abogado que estuvo aquí. Primero, hermano de Selmira. Hermano de Selmira. Gabriel Muñoz Uribe. Ese fue compañero mío de estudio. Era chapincito. ¿En la escuelita? En la escuelita. ¿Pero entonces fue aquí nunca más volvió? No, él sí vino más tarde. Aquí en mi casa estuvo. Él vino en los años. Yo vivía aquí abajo. Ahí vino ya doctor, vino con Eduardo Chica, el hermano mío mayor. Y a los poquitos días murió en Bogotá. Que había muerto Gabriel, primero Gabriel. Murió Gabriel, después murió Eduardo Chica. Pero Gabriel sí vino aquí, un cachaco y todo. Y estuvo como 3 días por aquí, por todas partes, a todas las casas, fue a saludarles. ¿Qué es lo que más recuerda usted con cariño de su niñez, don Arturo? ¿De la niñez mía? Pues fue que prácticamente eran las vidas tan sanas y tan buenas, que es todo lo especial. Bueno, nos subíamos, nos bañábamos en el río, nos lavábamos, y ahí subíamos a las escuelas. Que le cuento que Ignacio Vallejo, por un día que llegué retrasado, me montó en el tablero. Encima del tablero. Encima del tablero. Sí, mi hermano. Eso es, que le daba la vuelta y todo. Me orqueteó allá, pues, como una hora me tuvo que orquetear delante de todos los niños. No, me parece que fue porque había llegado tarde. Ay, no, en el tiempo, pues, daban reglas, pues, y todo. Bueno. Don Arturo, hablemos un poco de esa época de niño, la alimentación. La alimentación de uno en ese tiempo no era sancocho con carne gorda. Mi padre llevaba mucha carne, fue muy abastecido de carne. Como en ese tiempo no se compraba, sino del pueblo no se llevaba, sino la manteca, la sal y la carne. De resto todo se cultivaba. Todo se cultivaba, todo se cultivaba. Bueno. Don Arturo, ¿usted alcanzó a conocer entonces en Quimbaya la fábrica de cerveza? Sí, claro. ¿Cómo era eso? Esa es la fábrica de cerveza. Pues ya lo estoy comprando yo. Casi no la compramos. Yo tenía... ¿Eso era de los Suárez, de Armenia o no? No, eso era de un... Yo no sé, eso, un tipo. La cerveza, ¿cómo era que llamaba? Eso funcionó allá en los Gitanitos abajo, ¿verdad? No, pero la de Circasia. Ah, no. Que era una fábrica de cerveza que la montaron los alemanes. Ah, la de los alemanes. Pero la de Circasia. La de Circasia, conocí los dueños. Yo la fábrica, sí, la fábrica ya se veía de lejos la fábrica de cerveza. Conocí los dueños, estábamos unos muchachos jugando así en una cuadra cuando había una tienda y decía que sería la alemana, que sería una venta de queso. Y pasaron los dos alemanes, la señora y el hombre pasaron, cuando vio y se rió, o sea, yo, que se ría la alemana. que se ría. Y se rió. Me acuerdo cuando pasó. Pero yo de que sería la alemana. Una vez de queso. Y pasó ella cuando vio eso y dijo, que se ría la alemana. Eran de unos alemanes. ¿Y qué recuerdos le quedaron a usted de la Circasia de ese tiempo? Recuerdos todos muy gratos, muy buenos. Que allá me metieron por primera vez a la cárcel. ¿Y eso qué pasó? Porque nos encontraron. No, miento. Yo había venido a la Malasia a traer una vaca, porque nosotros rodeamos una vaca allá. Cuando ya no sirvió, me vine a traerla y entonces me volví con otra parida. La llevé, llegué como a las 4 y metí la vaca, la llevé a la manga y volví y me dieron comida, que se comía temprano. Y en esas me salí ahí al portón un rato. Ay, y después me dijeron, como comimos muy temprano, me dijeron las hermanas mías que fuera a buscar. Había una venta, como diga, un venilda, un estilo una ventica así. ¿Por qué no vas y comprar empanadas para que merendemos? Me dijeron las hermanas mías. Y así fue que yo salí, me fui para donde venilda a las empanadas. Pregunté y me dijo que todavía se demoraban un ratico. Esperen, si quieren esperarlas, que se demoran un ratico. Entonces me paré en el portón a esperar cuando pasó la policía con muchachos. Y ahí mismo me echó mano a mí y dije, no, vea, entonces le conté, yo, no, pendeje, este tipo de policía muy abusivo.
Dije, vea, señor. Entonces me dijo, y al rato le dije, no, suélteme, que yo no soy ningún ladrón ni nada. Le dije, no, me olvida, porque me llevaba es que la mano así. Y le dije, vea, no, yo estaba, no, señor, allá me metieron a la cárcel. Bueno, pero resulta que el alcalde era un tipo muy conocido de mi mamá y de la familia y mi papá y todo, Sinforoso Márquez, por cierto. Cuando a la medianoche estábamos ahí charlando, los que estábamos sentados en, había coso, el coso era un palo con otro encima que tenía unos rotos, y los rebeldes allá los metían de pata y mano. ¿Un cepo? Sí, había el cepo. Yo estaba sentado en el cepo cuando llegó don Sinforoso. Digo, ¿qué onda, chica? ¿Y usted qué está haciendo aquí? Dije, yo le conté, dije a mi mensaje. Digo, bueno, yo lo voy a agarrar, pero se va para la casa. Y dije, ¿para dónde ya? Ya como a las 12 de la noche, me hizo frío. Y pues, menos mal que mi madre, pues no encontramos. Ya le conté que está muy preocupada. Claro. Bueno. Don Arturo, muy a propósito de ese cepo de Circasia que me acaba usted de comentar. ¿Usted conoció el cepo de aquí? ¿Claro? Aquí me metió también. Pero estando muchacho. Estando muchacho, pero ya hombre. Y le cuento, aquí había un señor abogado. Aquí había en la casa de don Ricardo Londoño, que es ahí pues... ¿Dónde es el centro comercial? Eso es. La casa de don Ricardo Londoño y el doctor Londoño enseguida, doña Emma y todo, estaban ahí conversando y el dueño de la Rochela era un doctor Henao de Salento, Julio C. Henao. Y estaban ellos ahí conversando con mi papá, con don Ricardo Montoño, el doctor José Henao y todo, cuando llegó un trabajador, dicen que fue mandado por Antonio Cifuentes, era muy liberal, entonces le iban a nombrar personero aquí al doctor Julio Henao. Y Antonio Cifuentes, que fue muy malo, no sé qué se ocurre, dicen que mandó ese sicario a matarlo. Estaba cuando llegó un negro en la Rochela, él era de la Rochela, porque lo encontró bravo pues por cualquier cuestión y sacó y tan a Julio César Henao, doctor Julio César, dos tiros en la vejiga, un tiempo no era operable, ahí se murió, ahí, nosotros todos ahí con él, ahí donde ese balcón de que era de don Melitón Echever, ahí vivía don Julio César, doctor Henao. Bueno, y le cuento pues de que en ese tiempo estaba el ferrocarril. Recién inaugurado, ya llevaba un tiempo. Ya llevaba un tiempo el ferrocarril. En todo caso, ahí lo llevaron en el tren, lo sacaron. ¿Recuerdo qué? Todo el mundo lloró, pues oyéndose ese tren llorando. Ahí lo sacaron de ahí muerto el otro día. Ahí con nosotros todos, porque fue muy amigo de nosotros todos. Laura, la hermana mía, pues ahí. Vea, Laurita, me estoy muriendo, vea. Vea, se me está poniendo morada las uñas. Ya. Y sí. No, doctor, que esto y que el otro. Y mire, la señora muy bonita y dos hermanas muy lindas. De Salento. Y ahí se murió. Ahí. ¿Y era doctor que en medicina? Era abogado. Pues, él era abogado. Y se sonaba que le iban a poner de personero, de alcalde, no recuerdo qué. Y entonces dicen que Antonio Cifuentes le pagó ese negro que lo encontró bravo, que venía de la finca bravo, él era dueño de la Rochela. Y como por ahí pasaba el tren por toda la Rochela. Ese desde que arrancó allí con el féretro hasta que lo pasó llorando. Todo el mundo yendo por ese tren llorando. Bueno, a llevarlo a Salento, para enterrarlo en Salento. ¿Hasta qué año sería alcalde don Antonio Cifuentes? No, él, yo no recuerdo. Yo creo que él no sería cualquiera niño. Yo no creo que... No sé si no que fue el primer alcalde, pero no recuerdo qué tanto hubo. ¿Y quién lo sucedió a usted? ¿Cuál es el nombre del segundo? No recuerdo quién sucedió a Antonio Cifuentes. O de ahí para adelante, ¿qué nombres de alcaldes de pronto recuerda usted? Claro que esto lo vamos a retomar cuando estemos con los otros amigos. Pero... No, yo no recuerdo. De ahí hubo muchos. Hubo un muy amigo de nosotros, Ramón Henao. Ramón Henao vino como jefe de estación. Aquí a Quimbaya, mucho tiempo estuvo jefe ahí de estación, era un tipo robusto, barrigón, bien, muy buena persona, muy buen conversador, bien plantado, se casó con una muchacha pereirana, una de Vélez Marulanda, esa de Pereira, se casó y aquí vivieron mucho tiempo, nosotros fuimos muy amigos de esa familia y más tarde lo nombraron alcalde aquí, a Ramón Henao.
que casi se da bala con don Luis Guinán. Fue muy, como muy déspota don Luis Guinán en el tiempo. Ahí casi se dan bala cuando están ahí en la alcaldía. Estamos hablando más o menos de qué año. Como del... Yo vine, por ejemplo, en 1917 aquí, estaba en el 27, empezó mi vida pública, en 1927, yo me largué pantalón en las fiestas que hubo aquí, pero no recuerdo qué, que salí con un caballo aquí, estuvimos en carreras y en juegos hípicos aquí, y todo. Y de ahí del 27 adelante, eso por ahí, en el 30 y pico, porque yo en el 36 me salí de la casa y me fui a Mayordomo La Rochela, fue cuando ya empecé solo mi vida. ¿De quién era La Rochela cuando usted empezó? En ese tiempo era el mercado Londoño y se la dio al hijo que la administraba para él, de Olmedo Londoño. Y en ese tiempo se casó una hermana mía, Celé Chica, que vive en Bogotá, ya enviudó. Se casó y en este, donde era la casa de Betancourt, ahí en ese balcón, ahí fue, esa noche fue la fiestecita ahí, que se casaba el otro día, y se casaron, y en esa noche, entre los que asistió a la fiesta de Cenet, fue Olmedo, y ahí nos fuimos a tomar un traguito, ahí nos copetoneamos, y ahí me contó pues que estaba pasando muchos trabajos en La Rochela, que él vivía en Pereira, soltero. Y entonces arreglamos que me fuera a administrarle La Rochela. Fue cuando yo ya me salí de la Malasia, que me dijo mi mamá, dijo, ¿cómo le sale la cosa? Allí despachando una hija y yo despachando el otro. Yo fui a arreglar maleta también, dejé de ser muchacho de casa y ya me fui para La Rochela a administrar. ¿Cuántos años? Esa la estuve como 5 años. Yo hice. ¿Cuántos años tenía usted cuando se fue? Yo estaría por ahí de unos 27 años más o menos. 27, 20, porque yo me casé después, estaba 29 años cuando yo me casé, ya estaba en el retiro, una hacienda muy grande que hicimos allá también. Su esposa era doña Bertilda Yepes. Bertina Yepes. ¿Ella de cuál es? Yepes, don Yepes de Santa Rosa de Osos y don Matías. Ah, pero ella vino de allá a casarse, ¿o cómo fue pues ese noviazgo? Al suegro mío, Jesús Yepes, lo nombraron tesorero aquí. Mi papá era concejal, don Ricardo Londoño, don Chepe Grajales. ¿Estamos hablando como de qué año más o menos? Como fue en el 26, 27, 28 más o menos. Uh-huh. Bueno, y entonces que se necesitaba un personero, y a buscarlo en los años no se encontraba. No, aquí no lo encontraron en el tiempo, no lo encontraron, no lo había. Estaba de personero Manuel, no recuerdo quién. En todo caso, no se encontró un personero aquí. Entonces había un médico, Vélez Marulanda, Arcesio Vélez Marulanda, estaba de médico aquí y todo. Y entonces lo comisionaron que se le buscara a él en Pereira. Dijo: yo lo tengo. Un señor que es administrador del Club Rialto de Pereira, y se trajo a don Jesús Yepes. Se vino con la familia aquí a vivir, que vivieron en esa casa que es ahí enseguida del viejo teatro, esa casa que hay de balcón ahí. Encima del Danubio. Encima del Danubio. Es decir, que se está vendiendo ahora. Ahí me casé yo, en el balcón. Qué bien. A ver, don Arturo, vamos a hacer una remembranza de la llegada del tren aquí a Quimbaya. ¿Usted cómo recuerda los trabajos preliminares, la hechura de esa barca, de los pontones viejo y nuevo? Todo eso fue a punto de pala y pico y pala, pues sí, regato. Eso no fue pues maquinaria, en ese tiempo no había maquinaria. Entre el tiempo que usted vio que estaban haciendo la chamba esa, pues... Todo eso me tocó a mí. Y la inauguración del primer paso del primer ferrocarril, ¿pasó mucho tiempo? Demoraron mucho tiempo. Ahí estuvimos nosotros vinimos, fuimos a Alcalá a esperar la llegada del ferrocarril. Yo fui con un hermano mío. ¿Y por qué Alcalá? Pues cuando llegó Alcalá, todavía no había llegado a Quimbaya.
Ah, claro que llegó primero a Alcalá. Nos fuimos a pata una pila de muchachos por la carrilera. Alcalá, a ver entrar la pichinga. La pichinga. La pichinga. Sí, señor, cuando a sí, señor. Bueno. ¿Eso fue en qué año? ¿En el 28? Eso fue pues, en el, por ahí así en unos años. En el 20 y pico, porque yo estaba solo. A ver, porque es que he recogido varias fechas, son dos. Una que me hablan como de octubre, noviembre del 28, y otros que me hablan de abril del 29. Yo creo que eso fue por ahí así, en uno de esos años fue. Y de cuando llegó la pichinga a Alcalá, ¿pasó mucho tiempo a la llegada aquí para allá? No, no, eso no fue mucho tiempo porque toda la banca estaba abierta ya, ya no falta no tirar los rieles, extender los rieles, eso pues ya toda la banca la llevan adelante, pues todo, cuando iba entrando, hasta cuando llegaba el enrielado y el firme a los pueblos, e inauguraban y llegaba hasta ahí, y de ahí a Quimbaya y todo. Y así fue pues por trámites, por trámites. Nosotros nos fuimos por la carrilera, fuimos a dar a Alcalá, a verlo llegar, me acuerdo yo. ¿Y en la llegada de ese tren, don Arturo, fue mucha dicha o muchos sueños? No, pues, dicha, pues nadie sabía, pues, ver llegar esa máquina pitando y ese gentío así, y eso pues, y eso daban pichonas gratis y todo. La gente se iba, por ejemplo, a Alcalá, que los trajeran gratis a la entrada a Quimbaya. Y todo eso se taquillaba, pues. ¿Y cuando llegó a Quimbaya, usted cómo recuerda? Pues el recuerdo que allá estaba, ahí estuvimos nosotros todos. Eso se volvió el paseo favorito. La llegada del tren a Quimbaya fue el acontecimiento más grande que se ha conocido, por ejemplo. Eso ya, aquí no se habla, no, el paseo era por la tarde con su novia o la mujer o con la familia a verla llegar el tren. Y eso se ponía así de gente. Todo el mundo a ver llegar el tren. Y eso era pues lleno, pues horas, y toda la gente desde muy temprano se iba a esperar llegar el tren y todo el mundo a ver bajar la gente, los familiares y todo a recibir y todo. Ese era, y venirse uno ya feliz con la novia o con la mujer, con los amigos. Y, ese era el acontecimiento. Es muy nostálgico recordar el olor, todo, el ruido, el sonido del tren y todo ese paso, todo, la estela de humo que dejaba, ¿no? La estela de humo que yo algo era. Recuerdo de eso cuando mi niñez acá. Don Arturo, ¿cómo fue el festejo de la llegada de la pichinga aquí por primera vez aquí? Eso fue un carnaval. ¿Usted recuerda que se hizo retretas, música, no, discursos que, o qué? No, lo más bueno, eso se hizo pues retretas y hablaron y discursos y de todo. Pero como le hizo, se hizo unos carnavales y eso fue del otro lado, eso fue 8 días de carnavales. Eso se acabó las fiestas públicas. Eso era un carnaval, ¿sabes? Como le digo, ¿sabes? Hicieron toros y de todo se hizo. Bueno, y eso, y putas que venían, pues esa cantidad de Pereira. ¿Y de dónde venían esas putas? De Pereira. De Pereira. De Pellayú, pues el barrio es bueno. Bien parada. Además, de mujeres. Eso pues se llenó, eso fue pues el acontecimiento de este pueblo. Lo primero que se vino fue el mundo de mujeres y se formó un barrio lindísimo allí. Y todos solo llevan de cantinas y allá en el paseo nosotros en el tiempo. Para cuando era, no, antes de ser don Antonio Cifuentes el alcalde, o sea que esto era todavía Alejandría, había zona de tolerancia, barrio, pues, había de zona de prostitutos, sí. ¿Dónde funcionaba? Allí. Definitivamente en sí, Gualanday fue la primera. La vez. Primera, el primer lugar en ese tiempo, lo primero que se hacía pues era el barrio de tolerancia. Eso porque se acabó, ¿qué pasó? Pero las muchachas venían de otra parte. Venían de Alcalá, de Pereira, de Cartago. Pero sobre todo el auge que se vino de Pereira, unas mujeres lindísimas vinieron y cogieron cantinas ahí, todas las cantinas y todo, salones de baile y todo. Uh-huh. Y de allí entonces de Gualanday pasó a lo que llamaron Garrapatero, lo que después, fue Báscula Vieja. Después pues, se acabó Gualanday cuando ya decretaron acabar, fundaron a Garrapatero. Eso fue de mucho nombre de tiempo, Garrapatero, yo fui mucho allá a bailar, salones lindísimos que habían ahí, ¿no? Estaban los muchachos. ¿Recuerda apodos de muchachas de estas de ese tiempo? Apodos que tuvieron. Sí, allá había una que llamaban, pues, de hermosa cariño chica. Muy bonita, alta, delgada, me llaman taladro. Taladro, no sé por qué. Era muy bonita. Bueno, allá había una que llamaban las Cordalinas, también, un par de hermanas muy bonitas. Las Cordalinas, no sé por qué las llaman las Cordalinas. Hubo otras también que las llaman las Tránsitos. Había una Tránsito muy bonita,
una nena, la nena y la tránsito, muy bonitas, y allá otras, tres hermanas, muy bonitas, las cuartas, eran tránsito cuartas, tres hermanas muy bonitas, las cordalinas, bueno, ya había, ahí había otra, una, ahí había una muchacha muy bonita. Qué bien, hombre. De allá de ese sector de Garrapatero y Gitanitos, pasó a la actual... Ya pasó a la arriba. Arriba que se acabó. Eso duró mucho tiempo allá. Pero a ver, yo, yo tuve un salón allá propio. Ajá. Allá hice un salón de baile. Recuerdo que en la violencia, me dijo Gonzalo Veneno, dijo don Arturo, no se le ve que el salón suyo se lo van a quemar. Porque eres que di un liberal. ¿Y dónde era? Arriba ya. Bueno, eso ya estaba allá, ya. Más o menos en qué año pasaron eso de Garrapatero. Después allá, de Garrapatero pasaron eso allá y cuando llegó la violencia. Antes de la violencia, pero mucho o poco antes. No, después, mucho antes, mucho después de la violencia. No, mucho antes de la violencia. Cuando estuvo aquí, por ejemplo, en Gualanday fue un lujo este pueblo. Después, cuando estuvo abajo, un lujo este pueblo también. Después ya llegó la violencia, ya estaba ese barrio ya, y ya liberal ninguno podía morir. Y yo nota que cuando empezaron a edificar ahí, yo compré un lote allá. Yo compré un lote allá y compré otro lote aquí en la esquina de Danelín. Eso fue mío. Ahí hice dos casas. Eso todo le tuve que dar a precio de huevo a lo que me pidieron. Porque eso es que lo iban a quemar. Porque era de los liberales. Pero en todo caso usted no se fue de Quimbaya. No, no, yo no me fui. A ver, don Arturo, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Por lo menos cuando yo era niño tenía mucha fama Pueblo Nuevo, como una zona de tolerancia pequeña. Yo me acuerdo que habían unas muchachas, unas muchachonas bien paradas, toda esa cosa. ¿Por qué eso? Ahí se fue el resto de lo que venía allí, de lo que iba allí, se fue para allá. ¿Y por qué? Allá sí, vino. Se supone que eso era ilegal. Yo no sé por ser la salida de Alcalá. Se fue formando allá en el barrio Tolerancia. Allá vivía una muchacha, muy buena moza ahí, que tuvo una cartina muy buena, pero se me escapa el nombre ahora. Celia. Y Angelina. Celia y Angelina, eso. Celia fue moza del hermano menor de mi casa, muchos años fueron mozos. Celia, allá iba uno a tomar traguito muy sabroso, y allá ella le conseguía una vida, tal cosa que... Conseguíme, hacerme venía fulana y ya tenía ahí una casitecita, ¿sabes? Y ahí le trajeron la muchacha y ahí se tomaron unos tragos. Ahí tenía su rato, así pensamos. Exacto. Don Arturo, a ver, el mercado de Quimbaya se hizo muchos años en nuestra Plaza Bolívar, ¿cierto? Plaza Bolívar. ¿Cuándo se pasó o cuándo se cambió ahí de lugar? Porque mientras esto fue Plaza Bolívar, arriba donde pasó a Plaza de Mercado y hoy Palacio Municipal, fue la plazuela o la Plaza Enrique Olaya Herrera. Enrique Olaya Herrera. Que reemplazó a lo que los abuelos llamaron la plazuela Echeverri, que más o menos funcionó del 19 o del 20 hasta que montaron esa tal plazuela. ¿En qué año más o menos fue eso de Plaza Olaya Herrera? Ahí estuvo el busto. Que ahí había un busto y lo volaron con un taco por ahí. Pero más o menos en qué año se erigió ese sitio allá como Parque Olaya Herrera. Es decir, eso ya fue muy, muy, muy después. Cuando yo estuve de personero, por ejemplo. ¿En qué año fue eso? Bregamos mucho a hacer un parque. Entonces, yo fui a Armenia, fui a Armenia con unos delegados a pedirle unos informes y a buscar como unos modelos para hacer un parque. Pero queríamos era parque, que hiciera un parque bonito. Y vino una comisión de Armenia a estudiar ahí esa plazuela para hacer un parque. Eso se discutió mucho, que un parque no, que pasara el mercado allá y que esto y que el otro. Eso estuvo muy discutido en esos tiempos. ¿Estamos hablando de qué año? Pues es que yo desgraciadamente lo que menos sé yo es de tiempos. A mí se me olvidó todo eso. Pero luego pues,
ya. Mucho después de que Olaya Herrera abandonó la presidencia, mucho sí, después, hoy mucho, no, mucho después. Se supone que él estuvo del 30 al 34. 34, pues, la... 30 al 34. Eso ya puede ser por ahí, muy cerca al 40. Muy cerca al 40. Sí, muy cerca al 40. Porque yo en el 36, lo único que tengo muy presente, en el 36 era yo administrador de La Rochela, en el año 36. Cuando López Pumarejo. Cuando López Pumarejo y todos los primeros. Yo salía a la pasada de Olaya Herrera al tren. Todo que hay. ¿Cómo fue esa pasada de Olaya Herrera? Pues eso fue una acontecimiento. Yo me vine desde el Retiro a ver pasar a Olaya Herrera, que pasaba por aquí. O sea, ya, todo el liberalismo salió a la todo estación. El mundo, y eso, ahí sí no sé qué, liberales y conservadores, ahí sí salió hasta el diablo a ver pasar. Ahí habló un poquito Lleras Camargo, pero no fue el que habló, fue Felipe. Felipe no fue el buen orador de los Lleras Camargo, fue Carlos Lleras. Bueno, no, Carlos Lleras, ese fue Lleras Restrepo. El orador, Alberto Lleras Camargo. Yo tenía el café cuando tenía un radio alto, aquí, en el tiempo, unos radios de cajón alto. Y ahí me oía todos los discursos y todo lo que sucedía, y la gente se me llenaba. Bueno, yo no sé qué va a hablar Lleras Camargo, porque era una voz elocuente. Pero mucho antes del Frente Nacional, claro. Cuando yo estaba en ese café. Él fue el presidente inicial del Frente Nacional. Ese y Laureano Gómez iniciaron el Frente Nacional. Entonces, cuando estaban en la campaña Sí, antes, cuando Alfonso López, que lo pusieron preso en Honda, estaba yo ahí cuando oíamos hablar que salía una comisión, decía Alberto Lleras Camargo, que salía una comisión para Honda a recibir al presidente López Pumarejo, que lo habían puesto preso en Honda. Pero eso no fue cuando el gobierno de Mariano Espina. No, eso fue... ¿Antes o después? Eso fue, no, Mariano Espina fue después, cuando ya... Del 46 al 50. Claro, cuando ya cayó el Partido Liberal. Desde ahí, se acabó toda la politiquería. Pero entonces sí, López estuvo preso, ¿fue después de Mariano? Cuando estaba en la presidencia. Mariano. No, estaba López de presidente. Y se fue a hacer... La segunda presidencia. La segunda presidencia. Él repitió, la segunda fue cuando fue, lo pusieron preso y fueron por él allá y le dijeron renunció. Cuando dijeron que era mejor que renunciara. Del 34 al 30, eso es más o menos alrededor de los 40, ya tenía usted radio. ¿Fue el primer radio que hubo aquí? Pues, de los primeros radios que hubo aquí. ¿O quién más conoció usted aquí con radio? En ese tiempo no había nada, tenía yo en EKB, era un cajón grande y ahí se llenaba de gente a ir a hablar los orados. Ahí habló mucho Laureano Gómez, ahí habló Alberto Lleras Camargo, todo con esa elocuencia de Lleras Camargo, porque eso fue un lujo. Sabiendo que Laureano Gómez también fue una potencia también como orador, eso es. Bueno, después más tarde, ya cuando le digo ahí, cuando pasó la Herrera por aquí, yo fui allá, y ahí habló Alberto, no fue Alberto, sino el otro. Lleras Camargo, Felipe, que recuerdo aquí viendo pues tanto liberalismo, que eso se puso esa estación así. Así, aquí sí cabe decir lo que dijera mi hermano y todo. Alberto, parece que la tierra brotara liberales, porque eso se puso así. A ver, pasara en el tren, eso se llenó. Pero. ¿Y qué hacía? ¿Estaban en campaña o qué? En campaña, yo no sé, en campaña. Porque fue en plena violencia. Pues sí, yo creo que fue haciendo campaña para la segunda, o qué. En todo caso, él pasó por ahí, y para Pereira, yo me vine desde la mica a verlo pasar y todo, ahí pasó. Y ahí habló Felipe Lleras, que no era muy buen orador, ¿no? El que sí fue Alberto Lleras Camargo. Pero igual a Gaitán ninguno. No, igual a Gaita, no. Es que eso, si usted viene. A ver, don Arturo. ¿Usted le tocó hablar en persona? No, a mí no me tocó. Ni riesgos. Yo fui a Montenegro a conocerlo. Pero sí tengo muchas grabaciones de casetes con los discursos de López, Michels, de todos esos. Claro, sí. Yo fui a Montenegro a conocer a. Pero Gaitán, ¿dice que estuvo aquí o no? Sí, él estuvo aquí habló.
Pero yo no alcancé. ¿Dónde fue que habló? ¿En la casa que don Antonio Moreno, ahí en la esquina, o dónde fue? No, aquí en la... Algunos me dicen que fue allá, otros dicen que aquí en la alcaldía. No, aquí en el consejo. En el tiempo que el consejo era ahí, no era, no fue la alcaldía, estaba allí a esta parte, y el consejo estaba frente a la plaza. Ya. Ahí habló. ¿Hacia la multitud que estaba en la plaza? A la multitud, eso estaba así. ¿Cómo fue esa manifestación? No, eso fue del otro mundo. Eso fue una belleza. No, eso no cabía en la gente. Eso tuvo que haber sido una locura. No, pero una cosa, había sobre todo un animador ahí de la plaza. No, eso sí, de cosas. Qué bueno. Don Arturo, vamos a remitirnos al año 31. Eso quiere decir que tenía usted ya por ahí como 22 añitos. Sí. 21, 22 años. Sí. La inauguración de la energía eléctrica aquí en Quimbaya. ¿Cuándo llegó? 1931. ¿Fue en el 31? Sí, señor. Bueno. ¿Usted qué pronto...? No, pues un acontecimiento. En ese tiempo, vea las casualidades. Esto era una casa. Un hotel. Yo, la de las parejas. La de las parejas. Después de las parejas, ya se fueron para Palermo y alquilaron a una familia, Carola Montoya, una familia Montoya, alquilaron el restaurante. ¿Quedan de esos Montoya aquí? No, nada, no. Eso fue para Pereira. Era una señora viuda con dos muchachas, pispas. Yo fui novio de una de ellas y un hermano que trabajaba en el ferrocarril. Ahí lo mató el ferrocarril al bajarse. Aquí. Ahí lo mató el mismo ferrocarril. Ah, nos tocó ese entierro. Yo fui muy amigo de él. Aquí había una aquí era una casa bajita. Y al lado de acá, para el frente, quedaban allá los comedores y la pesebrita, y para acá era como que eran las viviendas. Iba ahí en un medio quisecito, ahí conversaba con la Carola Montoya, Carolita Montoya, muy pica. La una se llamaba Carola y la otra se llamaba Celia. Celia coqueteaba con el padre de Arturo Ramírez, José Ramírez, que era él y yo fuimos muy amigos. José Ramírez coqueteaba con Celia en una de las ventanas, y yo con Carolita en la otra. Aquí, ahí vivieron ellos. Pero era mejor el quicio o la ventana. Bueno, al fin se fue esa gente para Pereira a vivir, no volvieron. Pero a ver, hablemos de ese alumbrado eléctrico. Estaba yo conversando con ella en la ventana cuando ¡bum! La lucecita. Eso era un bombillito de esquina a esquina nada más. Cuando estaba que estábamos, cuando nos reunimos aquí en la esquina, el bombillito. Ahí vimos por primera vez. Fue que la lucecita que pusieron fue una local aquí en el río, ¿no? Que hay unos muros ahí, la planta eléctrica. Era uno de los paseitos que uno dice que iba a pasear la planta. Pero, a ver, ¿y qué hubo pues? Porque, a ver, llegó por primera vez la energía eléctrica aquí, la luz de un foco, de un bombillo, ¿no tuvieron que haberlo celebrado? Claro que eso se llenó la plaza y todos los gritos de los vivas y toda la gente contentísima y todo, pues porque ya hubo luz eléctrica en el pueblo. Pero era un bombillo de cuadra en cuadra y todo, como le digo, de cuadra en cuadra, porque no daba para más, como fue una cuestión hecha aquí. La plantica ya se hizo y pues no, un acontecimiento lindísimo del pueblecito, pero como era tan pequeño el pueblo todavía. Aquí era una laguna. ¿Usted no conoció la laguna? No. Bueno, desde arriba de la estación, más arriba de la estación, hacía la laguna. De muchachos nosotros salíamos del pueblo, nos íbamos a tirar cauchera pues a patos que le mantenían nadando en la laguna. Para allá era Picas, eso era todo lo propio. Silvestre. El pueblito no era sino por aquí. Aquí pasa un túnel muy profundo. Pasa aquí por debajo de esta construcción precisamente. Esa, por debajo de esta pasa un túnel muy profundo. Un señor túnel. Aquí, señor. Eso. Bueno, eso fue en la administración de mi padre. Él le tocó pues con los concejales a hacer este túnel. Eso fue antes del 30. Eso fue en el 20 y pico. ¿Antes del 30? ¿Quién fue alcalde antes del 30? No, mi padre no fue alcalde, concejal. Ah, concejal. Pero antes del 30. Sí, ese, yo creo que sí. De la octava, frente del hospital. Sí. Eso a mí se me parece que eso fue de las primeras obras que se hicieron aquí.
Para mí se me ocurre que eso voy a tener. Y eso fue para canalizar las aguas que enlagunaban todo. Claro, es que eso era una laguna muy grande, ya el pueblo ya pedía extenderse para allá, entonces se ocurrió ese puente. Después hicimos para acabar, eso se secó hasta cierto punto, quedó una laguna pequeña. Después ya me tocó a mí, siendo personero, con Luis Diosa, hacer otro túnel para pasar allá, para acabar de estar en esos terrenos. Con Luis Diosa. Que fue un maestro extraño. Eso fue el de la planta. De la planta de aquí. Él fue el que construyó también. Claro, eso fue él. Con Nevio Jaramillo, que es una obra maestra. Mira, a ver, María. El acueducto. El acueducto. Una obra, eso fue Luis Diosa. Indudablemente, eso es una obra maestra. Es una obra maestra. Eso vino a Comisión de Armenia y declararon una obra maestra. Se quedaron aterrados, que no creía que eso era un tegual que hubiera hecho eso. A ver, don Arturo, en todo ese proceso de su vida pública y como ciudadano raso esto, ¿usted recuerda algunos gritos de rebeldía o algunas manifestaciones de inconformidad frente a la administración de Manizales? En ese tiempo, cuando usted era joven, que de pronto la gente empezara a decir, no, qué bueno, nosotros independizarnos de Manizales, que nos mantiene muy olvidados, o algo así, a ver. No, porque yo recuerde así cosas, no, que me tocó seguir a comisiones a Manizales, muchas cuando yo era personero, me tocó mucho ir a Manizales, y trajimos aquí trajimos el contralor, que era de Armenia. Era de Armenia el contralor en el tiempo. Fuimos allá, le hablamos, yo no recuerdo qué diablo sería lo que fuimos. En todo caso, aquí vino, aquí nos rascamos. Yo me hice muy amigo de ese, era de Armenia, un señor, ya se me olvidó, muy buena persona. Entonces, allá en Manizales, de un día, aquí había que pedir un permiso especial para poder llegar a Armenia, a Manizales, que era la capital. Y entonces uno tenía que pedir viáticos, porque tenía que quedar, uno apenas alcanzaba a ir en el tiempo, de hacer algunas vueltas y quedarse allá para el otro día. ¿Cómo era el viaje? ¿Por qué no nos describe el viaje que usted tuvo como personero? El viaje era coger de aquí tren a Pereira. A Pereira. En Pereira que fue el carro. Ah, no se iba usted no, en tren también no, hasta Manizales. Ah, no, primero sí hubo, pero era, en ese tiempo le daba uno mucha pereza de ese tren a Manizales porque se mareaba bastante. Eso era pues ese vuelterío, ese tren tuvo muchas vueltas y ese era el mareadero más brutal. Entonces comúnmente se bajaba uno en Pereira y ahí cogía carro, no recuerdo qué, pero yo sí viajé también en el tren, me tocó viajar. Bueno, entonces había que madrugarle a bajar, a ir a coger tren allá, también porque no lo dejaba y eso no había sino una salida. Ahí quedaba, bueno. Sí, señor. A Manizales fuimos a ir a esa gobernación y todo. Y ahí hablamos con este tipo y le vengo a decir que aquí yo me lagarteé una cosa para el hospital, muy valiosa, que no recuerdo qué diablo sería. Y entonces el tipo nos hizo la promesa de que nos la conseguía en Manizales, en la gobernación, y se vino a traérnosla. Que aquí le hicieron pues una atención tremenda. ¿Quién? ¿El mismo contralor? El mismo contralor. Era de Armenia. Se peleaba mucho la cuestión con César. Y ellos no se peleaban mucho, la mayoría, pues el uno al otro. Ah, pero eso sí ya fue bien adelante. Sí. Bueno, cuando trajo... Ah, una cuna, una sala cuna, al hospital de Quimbayé. A ver, don Arturo, hablábamos ahora del doctor Rafael Martínez. Rafael Martínez. Que se supone que él fue el iniciador del hospital aquí de Quimbaya. ¿En qué año más o menos fue eso? A ver. Él fue el iniciador de ese hospital. Era un hospital muy lindo. Todo. ¿Cómo en qué año se empezó a construir ese era eso? Planta. ¿Usted lo conoció el viejo hospital? Tengo algún lejano recuerdo, pero por ahí he visto fotografías. Ese fue un lujo, yo no he podido tumbar un lujo. ¿Más o menos en qué año eso se empezó a hacer ese hospital? Eso fue desde el 20 y tantos. Eso fue antes del 30. ¿Antes del 30 se empezó a construir? Yo creo que eso fue, porque yo estaba... No, tal vez no fue antes del 30.
En el 36 estaba yo, nosotros fuimos muy amigos de Rafael Martínez, muy amigos. Ya le conté pues el cuento, pues, sí, y todo. Bueno. Y el primer muchacho pensionado que nació en ese hospital fue el hijo mío, Darío Chica. Fue el primero que nació. Yo vivía en una finca, en el Retiro, cuando yo me casé allá, cuando yo vino el embarazo, vine aquí, le pregunté a un amigo a que me ayudara a solucionar el problema. Y entonces estábamos tomando tinto, Pepe Hoyos, que tuvo un almacén aquí, murió muy rico en Palmira. La violencia se tuvo que volar de aquí y se hizo muy rico en Palmira. Pepe Hoyos, estábamos en el café. No, miento, estábamos Rafael Martínez y yo tomando tinto, me dijo, a mí no, vamos a tomar tinto. Y nos vinimos a tomar tinto a ese café de ahí de la esquina. ¿Barquín Valle? No, al de los González. Ah, ya. Ahí estábamos tomando tinto Rafael Martínez y yo, cuando llegó Pepe Hoyos, que enseguidita tenía, ahí donde el Mabel, tenía la tienda de Pepe, muy buena tienda. Y fuimos muy amigos, y las dos mujeres, la mía y la de Pepe, eran amiguísimas, ¿no? Cuando llegó Pepe, le digo, ¿de qué se trata contra el Sirri? Y se sentó ahí con otros. Y le dije yo contándole yo al doctor que estoy en el problema, que me ayude a ver cómo lo voy a solucionar, que Bertino está para caer a la cama. Y el doctor me dice que no le espere ya, que eso haya quedado muy tras mano, que me la traiga por aquí, pero ¿a dónde? Pepe. Y ahí mismo fue llegando y dijo, ve Arturito. Así me dijo, ve Arturito, sacó la llave. Mi mujer se fue para Ibagué, la mamá la tenía en Ibagué. Mi mujer se fue para Ibagué a pasear y se demora. Yo le aviso que se demore para que usted traiga a Bertina para acá. Y me entregó las llaves de la casa de balcón donde vivía. En los bajos tenía la tienda y encima tenía la casa. Ahí donde es Mabel ahora. Y me dijo, Rafael Mercual de la calle a Pepe. Y le dijo que sí. Y dijo, claro. Y yo, vea, yo le aviso, yo llamo a mi mujer y le digo que Bertina está cuidando en la casa. Así, de ese sí. Y ahí nació. Bueno, pero Rafael Martínez no quiso que esperáramos el caso ahí, sino que me la llevaba para el hospital. Ella siempre se demoró cuando las maluqueras y las maluqueras de las 4 de la mañana era adelante, y entonces teníamos una enfermera muy buena, ahí donde era la casa de Betancourt, ahí vivía la enfermera, entonces la llamaron, Pepe mismo voló que dormía, ay, que la abuela tenía por allá, como él nos prestó la casa, él se quedó, dijo, yo tengo dormida en los bajos, y ahí dormía en los bajos. Bueno, cuando la enfermera, esa, la sirvienta que teníamos, don Pepe, que corra, que doña Bertina está pa. Entonces voló Pepe y llamó al médico, que estaba en la vida. Llamó al médico, entonces el médico dijo que la pasaran y inmediatamente. Y a las 12 del día, allá nació, ya empieza pensionado. Ya es que habían llamado a algunas muchachitas de caridad, pero el primer muchacho pensionado de ese hospital fue el Darío, cuando nació el Darío. ¿Eso chico. Fue como en qué año? Eso fue por ahí. ¿Qué le diría yo? Antes de 40, no recuerdo en qué tiempo nació este muchacho. Yo soy muy malo para las fechas. Te cuento pues, Chucho. Bueno, entonces la pasaron al hospital y allá nació. Allá, entonces ya me llegó la razón allá, a la finca, que viniera, me mandaban, es que ofrecía ya un niño. Y yo me traje una gallina y me vine para acá. Y ya la encontré allí en la casa, y la habían pasado a la casa. Y Y entonces, ¿dónde atendía este doctor Vélez Marulanda del que me hablaba usted? Arcesio Vélez Marulanda atendía aquí en donde es esta casa vieja, aquí donde está la farmacia astral. Ajá, donde atendió Grisales mucho tiempo. Eso. Pero, ahí entonces no había hospital. Sí había hospital. ¿Y dónde era? Allá era el hospital en el tiempo. A ver.
Allá estaba el hospital ahí. Tal vez así, es que ese hospital era un... Es que cuando el Marulanda, ya estaba Martínez aquí. Ah, ya estaba Rafael Martínez. Yo creo antes que ya había pasado, ¿no? Yo creo que ya ha pasado Rafael Martínez, cuando vino a Ceci. Ya. ¿Y qué se supo después del doctor Rafael Martínez? ¿Él para dónde se fue o qué? Él se fue para Cali. Él se fue para Cali, Rafael Martínez se fue para Cali y allá murió de repente. Él se conquistó una mullita que vivía en Soledad Marín, muy bonita. Se la conquistó, se la llevó para Cali, como que le tuvo un hijo. Yo lo conocí en Armenia, en el hospital de Armenia, muy parecido a él. Lentón, así. El hijo. El hijo. ¿Y estará todavía en Armenia? De Soledad Marín. Y aquí de Pedro Marín vivían en esta esquina allí. Al frente. Allá. ¿Y el hijo se llama cómo? Yo no recuerdo cómo pondría. Yo lo conocí ya en Armenia, ya hombre, idéntico. Me dijeron que decir que si me acordaba el doctor Martínez, y cómo no me voy a acordar, cuando yo veo el valle, ahí está, parecido, idéntico. ¿Cómo conseguimos el nombre para seguirle la pista a ver si? ¿Quién sabe si es el historial de nuestro hospital, hombre? Bueno, en todo caso, le cuento que el hospital lo fundó Rafael Martínez y todo. Varias veces yo fui allá. Por eso me dijo que llevara a Bertina al hospital, que pasé la propaganda de que las señoras de aquí dejaran el vicio de comadreras y todo, sino que fueran bregar por un médico. Logremos a Arturo y la llevamos y todo, y ya está. Y por eso fue que fue el primer mucho pensionado, guiado por un médico y todo, fue la primera vez que no usaban ni comadrona. Eso no se usaba. Ese fue el inicio de otro capítulo de nuestra historia.